Nos encontramos con el administrador general del Banco de los Dominicanos, el Banreservas, Samuel Pereira. Gracias por acompañarnos en esta edición especial del programa nuestro que estamos aquí en Fitur 2022. Y de inmediato quisiéramos saber cuáles son las expectativas de Fitur 2022, donde el Banco de Reserva es uno de los principales auspiciadores. Sí, gracias. Gracias por permitirnos, nosotros como entidad, la principal entidad financiera del país, podernos dirigir a nuestra República Dominicana desde aquí, desde Fitur, desde esta feria, que yo considero que esta es una feria histórica. Histórica porque para nosotros, en el momento que nosotros nos encontramos, la República Dominicana, es un momento de repunte, de recuperación del turismo en nuestro país. Y hoy más que nada es histórica también, porque hoy es la primera vez que un presidente de la República, en este caso nuestro presidente constitucional, Luis Abinader, participa y apoya activamente la representación de República Dominicana, que este año funge como socio de Fitur, que el cual el Banco de Reserva funge como patrocinador oficial del Ministerio de Turismo para que nuestro país sea socio de esta feria. Para nosotros esta feria es llena de oportunidades, llena de retos. Hoy empieza la feria, pero nosotros desde hace muchos días hemos tenido rondas de negocios con diferentes clientes, nuevas oportunidades de inversiones dentro de la República Dominicana, lo que se traduce en nuevas habitaciones, nuevos empleos, que es lo que uno de los deseos de nuestro presidente Luis Abinader, lograr aún más, aumentar la creación de empleo. Y nosotros como Banco de Reserva estamos jugando un papel preponderante y fundamental. Y justamente para dar más fe de esto, recientemente se anunció que se va a aperturar el Banco de Reservas aquí en la ciudad de Madrid. Esto es una noticia verdaderamente muy importante para nosotros. Sí, nosotros desde que iniciamos nuestra gestión, nosotros comenzamos un proceso de internacionalizar el Banco de Reservas. Excelente. Ya nosotros tenemos, ya los reguladores locales, lo que son Junta Monetaria y Superintendencia de Bancos, nos autorizaron a que el Banco de Reserva aperturara oficinas en Nueva York, Miami, Panamá y ahora ya en Madrid. Esto es, para nosotros es sumamente importante y es un orgullo para el Banco de Reserva que abre esta oficina de representación. Y es simplemente dándole una pequeña muestra de agradecimiento a nuestra diáspora dominicana, una diáspora que durante toda esta pandemia nos apoyó con las remesas, señores. Nosotros cerramos el año pasado con más de 10.400 millones de dólares. Lo que eso se tradujo en lo que son los números de la recuperación económica del país. Nosotros tuvimos un crecimiento de más de 2 dígitos. Y gran parte de esto se debe a esas remesas que enviaron nuestros compatriotas dominicanos que viven en el exterior y principalmente aquí en Madrid. Por eso nos sentimos orgullosos que prontamente en este año nosotros vamos a abrir puertas aquí en la ciudad de Madrid para que todos los dominicanos tengan cerca su Banco de Reserva, el Banco de todos los dominicanos. Pero no solamente para los dominicanos, sino que esto abre las puertas y aumenta más la confianza en esos inversionistas extranjeros que busquen instalar sus empresas en la República Dominicana. Sí, es así. Ustedes saben que uno de los mayores inversionistas, nuestros mayores inversionistas son los españoles. Una de las mayores inversiones extranjeras en el ámbito del turismo son las españolas. Teniendo aquí, nosotros decíamos, ¿cómo va a ser siendo España uno de los principales socios comerciales? ¿Cómo va a ser que el principal banco dominicano no tenga presencia aquí en España, en Madrid principalmente? Y nosotros lo que estamos haciendo es eso, acercando el banco a nuestra comunidad, los dominicanos, pero también a esos inversionistas que creen en nuestro país, que creen en la seguridad jurídica y en la confianza que brinda nuestro presidente y el gobierno que encabeza Luis Abinader. En este 2022, ¿qué se espera de parte del Banco de Reservas en conjunto, obviamente, con este apoyo que le han dado a la industria turística? Nosotros seguiremos creciendo nuestra cartera de negocios turísticos. Este año en esta feria estamos, sin lugar a duda, va a ser la feria más exitosa que se haya celebrado en la historia de aquí en Madrid. Nosotros estamos apoyando a nuevos proyectos, nuevos destinos. Estamos desarrollando el destino de Bergantín en Puerto Plata, una cosa que va a relanzar ya definitivamente el turismo de Puerto Plata con este proyecto hotelero de la mano del Banco de Reserva. Estamos desarrollando un nuevo destino Miches, el destino de Miches, donde tenemos 3 hoteles que estamos financiando, el destino de Pedernales,
donde el Banco de Reserva encabeza esto por la creación y el manejo del fideicomiso Pedernales y además participando activamente en la parte financiera del proyecto. Son grandes noticias para la República Dominicana con estas nuevas inversiones que se traducen en nuevas habitaciones y, lo más importante, la creación de nuevas plazas de empleo para beneficio de todos los dominicanos. Y por último, no puedo dejar de hacerle esta pregunta. Para la provincia de Puerto Plata, en sentido general, habló del proyecto Punta Bergantín, que lo estamos esperando, pero ¿qué otras cosas más se esperan? Mira, nosotros Puerto Plata, aquí estaba bromeando con el ministro administrativo Paliza, y él siempre me dice, tú me tienes que dejar algo del Banco de Reserva, tienes que apoyar Puerto Plata. Puerto Plata para nosotros es un destino muy importante, muy importante. Acabamos nosotros, como ya le dije, nosotros estamos apoyando este nuevo destino, que mañana tenemos un cóctel en el cual participará, te doy la primicia, en donde participará el presidente de la República y nuestro ministro de Turismo, David Collado, junto con el Banco de Reserva, donde vamos a presentar este nuevo proyecto Bergantín, un proyecto sumamente ambicioso de desarrollo turístico e inmobiliario, y donde se va a construir también un centro de innovación para ahí se desarrollen todo ese talento, todas esas mentes brillantes que nosotros como República Dominicana tenemos, y un estudio de cine. Pero también el Banco de Reserva acaba de inaugurar ahora mismo, y con el financiamiento de nuestro banco, el Puerto Taino Bay de Puerto Plata, donde estamos viendo que están llegando nuevos cruceros, y se pronostica que van por ahí, por ese puerto turístico de Taino Bay, van a entrar más de 750 mil nuevos turistas a nuestra República Dominicana. O sea que nosotros, el Banco de Reserva, ha apoyado de manera decidida y firme a tu querida Puerto Plata. Muchísimas gracias por esta intervención. Y el Banco de Reserva sigue apostando al crecimiento de la República Dominicana, y esta campaña que han iniciado de República Dominicana Reservada para Ti es digna de reconocimiento. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Esta transmisión especial de OEPM Televisión y Proinversión TV RD en Fitur 2022 llega gracias a la fina cortesía de Banreservas, el Banco de los Dominicanos, apostando a la reactivación turística y económica, apostando a la marca País.